Ministerio del Interior. Se planificó para el día de hoy un simulacro integral de todos los servicios que participan dentro de la cumbre de la CELAC. Entonces estamos desde las 5 de la mañana aproximadamente con los operativos dispuestos en aeropuerto para la recepción de los dignatarios, en los hoteles, el traslado que se lo va a hacer desde los diferentes puntos hasta UNASUR, verificando algunas eventualidades que se puedan suscitar. Es un evento histórico de país el que ha logrado reunir a tanta cantidad de presidentes y de representantes de los países que van a venir. Están previstas el arribo y está preparado el operativo para las 33 delegaciones que están invitadas. Este es el tercer simulacro que lo estamos llevando a cabo, este es el más completo que se lo ha hecho, se lo está monitoreando desde el ECU también, con las cámaras, se ha colocado sistemas de videovigilancia en todos los desplazamientos que van a realizar los mandatarios. Aquí también hay varias cámaras que se están monitoreando desde el ECU. Vamos a tener el helicóptero del servicio aeropolicial listo para cualquier evacuación aeromédica. Es un evento muy grande, yo pienso que históricamente es el más grande que ha hecho el Ecuador acá. El operativo ya está en marcha, ya con todos estos movimientos nosotros venimos ya reuniéndonos 2 meses atrás, preparando y ultimando detalles para que esto esté a punto. Se va a mantener aislada toda la UNASUR, va a haber desvíos en algunos sitios para evitar el flujo de vehículos sobre el redondel, que sería un punto conflictivo y neurálgico el momento de que llegan los presidentes. Recordemos que estamos hablando de 33 dignatarios que van a desembarcar. El operativo va a empezar a las 5 de la mañana, la reunión de la CELAC va a empezar a las 9 de la mañana, está previsto que los arribos de los dignatarios los hagan desde las 7 de la mañana acá a UNASUR. Al momento estamos verificando las vías de evacuación, estamos activando los sistemas de alarma, verificando los sensores, estamos con nuestra sala de monitoreo también verificando el sistema de CCTV, afinando todo el tema de cámaras que al momento están al 100%. Ministerio del Interior.